venía caminando por 67 y veo que frena, veo pasar una moto que venía sobre 21 y me miran, ¿viste? Y yo ya veía algo raro. La persona que estaba atrás se baja de la moto y antes que venga a lanzarme a mí. No nos vamos conformes, o sea, en 10 días nos dieron plazo que van a solucionar el tema del comedor para que se pueda cocinarle algo bueno a los chicos. Eso es lo que nos dijeron. El tema del gas, después en lo que es toda la institución, no se sabe, supuestamente 30 días, pero se viene el frío. Vamos a ver cómo los chicos los traeremos abrigados. Pero también estamos, se solucionó el tema de traer viandas, porque no nos permitían traer viandas para que los papás queríamos traer todo vianda para nuestros chicos, porque la comida no es incomible. Hubo chicos descompuestos, hubo chicos con vómitos, diarrea. La comida estaba rica, ni él quiso probarlo. Hicimos que pruebe el sándwich, no quería probar el sándwich. No quería, que estaba rico, que los nenes mienten. ¿Qué van a mentir los nenes? No van a mentir los nenes. Propusimos para traer viandas, porque no nos dejaban traer vianda tampoco para recién los nenes. Recién hoy nos dieron el permiso para traerle vianda. Lo que ocurrió, las subas, tremendas subas de precios con listas abusivas durante los meses de enero y febrero. Y marzo continúa igual. O sea que evidentemente, y digamos que todavía con el incremento tremendo de lo que fue la harina, ¿no? Debido a la triste guerra que sufre el mundo y los cambios de los valores de la tonelada de trigo, eso hizo que empresas que venden tanto fideos como galletitas hayan subido casi un 30%. Así que estimamos que ese 7,5 se va a sostener, o tal vez de más todavía. Mire lo que le digo. Es feo decirlo, ¿no? Porque parece que como que uno está en negativo, pero yo creo que lo más importante es siempre decir la verdad, ¿no? Las alertas epidemiológicas son, se participan en la red epidemiológica en general o en el ámbito de la vigilancia generalizada, así que sí, estamos en conocimiento de ese caso. Bueno, que es un poco, supongo que ya lo han participado, ¿no? Es una mujer joven en un periodo de gestación que presentó un cuadro febril y posteriormente se brotó, digamos, en términos en que se entienda, ¿no? Se le hicieron distintos estudios hasta que le piden, ella venía del exterior, es una señora que venía de viaje, una mujer venía de viaje de distintos, con distintos destinos, digamos, distintos destinos, y entre los estudios que se le hace, se le pide un análisis específicamente para detectar sarampión, dado que no tenía vacunas registradas, y se confirma, digamos, se plantea inicialmente la posibilidad de sarampión. Vecinos se autoconvocaron a las puertas del anfiteatro del lago, en pleno corazón del bosque de la ciudad de La Plata. Están reclamando su reapertura, están reclamando que se terminen las disputas políticas entre el gobierno de la provincia y el municipio de La Plata. Quieren que este emblemático lugar comience a funcionar nuevamente. Lo que hace falta es que se levante un recurso de no innovar que presentó el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Recordemos que nosotros, con la decisión del intendente Julio Garro, tuvimos la fuerte decisión de devolverle a los vecinos esta cuna de la cultura para que realmente el Teatro del Lago vuelva a brillar y que se le pueda devolver a muchos platenses y bonaerenses y cualquier turista que quiera visitar un lugar privilegiado para que más de 2.200 personas en tiempos de pospandemia puedan disfrutar en un lugar, insisto, privilegiado y también que muchos artistas que no pudieron trabajar durante mucho tiempo tengan un escenario acorde. Nosotros estamos viendo en imágenes y que es el túnel lleno de agua, permanece constantemente así, no se vacía nunca. No. Si no es por nosotros con esta bomba que te mencioné, si uno se olvida o lo deja, se llena de agua. Ustedes hicieron el reclamo en ABSA, ABSA pasó en algún momento pero no paró, ¿y después qué? Hemos hecho varios reclamos y el último reclamo nos han contestado que como no vieron ninguna pérdida afuera, dieron como que no había nada, ningún problema. De hecho, a partir de eso lo que hicimos es, en una jornada solidaria de pintura y demás arreglos, entre varios padres, hicimos el pozo que ven afuera para que la pérdida se viera. La que ustedes ven afuera y esa que estuvieron mostrando recién con ese pozo que han hecho donde se ve el caño, vea la pérdida y actúe. Falta combustible, falta gasoil. Bueno, la zona fronteriza desde ya porque la gente de otros países viene a cargar a Argentina
y se vuelve a su país, ¿no es cierto?, en toda la zona fronteriza, porque imagínate que un litro de nafta en Uruguay vale 300 pesos y acá vale 110, 105. Entonces, bueno, obviamente se cruzan. Ahí está faltando combustible. También está faltando combustible en el centro de la provincia de Buenos Aires, en todos los lugares donde hay cosecha, sobre todo. El gasoil es un producto que se importa entre un 20 y un 30% de lo que se usa en el país, y hoy importar significa perder mucha plata. ¿Por qué? Porque estamos vendiendo a razón de un barril de crudo de $55 y en el mercado internacional está $100. Y eso es lo que tendrían que pagar las empresas petroleras para poder importar, incluida YPF. El AVE, que es lo que administra los terrenos ferroviarios, le da a la justicia electoral todo este sector para construir un campo, para ampliarse, y lo que quieren hacer es tapar todas las vías históricas del ferrocarril provincial. De esta manera, tapando todas estas vías, la estación quedaría aislada y no se podría recuperar la vieja estación, la vieja traza, y tampoco podríamos entrar el material que tenemos cedido para recuperación y puesta en valor. Había todo un proyecto de mantener activa la vieja estación y volver a poner en funcionamiento el tren. Exactamente, la idea era conectarlo con el tren universitario, ¿sí?, y el ramal del universitario que llegue para el lado de Pipinas, y nosotros desde acá, con lo que era la trocha angosta, recuperar para la vía Echeverri. ¿Sí? De esta manera quedaríamos aislados y no se podría recuperar el ferrocarril ni se podría ingresar el material ferroviario histórico que tenemos cedido ya para recuperar y poner en valor. Sí, estamos recorriendo la Universidad de La Plata. En el diálogo que tenemos con los estudiantes, con las estudiantes, se plantean muchos problemas con la vuelta a la presencialidad en relación, por ejemplo, a la infraestructura, muchas cursadas que no tienen espacios en las aulas, también los problemas para los jóvenes trabajadores, que la universidad no tiene los horarios para que todos los que laburan puedan seguir estudiando. Bueno, esto intercambiamos con Miriam recién, en varias facultades. El problema también del ajuste que se viene de la mano del Fondo Monetario Internacional, ¿no?, que a la educación históricamente siempre fue uno de los blancos del Fondo Monetario, los ajustes y las reformas estructurales que apuntan a elitizarla cada vez más. Por eso, bueno, es tan importante en esta elección de la Universidad de La Plata que se fortalezca la izquierda conquistando espacios en los centros estudiantes para ponerlo al servicio de las distintas peleas que están planteadas. Ensenada viene trabajando para tener tierra urbana, para tener tierra accesible. O sea, la cantidad de viviendas que recién Mario contaba entre Nación y provincia es solo posible porque hay un municipio que gestiona. Yo creo que es un ejemplo Ensenada en materia de vivienda. Se ha preocupado Mario siempre por tener tierras, por generar tierra urbana. Hace muchas obras que permiten ampliar las redes de servicios y eso es lo que nosotros necesitamos. Si no, se hace cuesta arriba. Entonces, me parece que hay que seguir el ejemplo de lo que pasa en Ensenada para que otros municipios hagan lo mismo y podamos tener este mismo tipo de obras en otros lugares. Y hacemos 150 casas, pero también con todas las obras de infraestructura complementaria, ¿no? Se hace el tendido de servicios, luminarias, veredas, calles, hasta arboleda, que es como estamos ahora haciendo todos los pliegos de vivienda en el Ministerio. Ya hemos firmado con otro contrato el reconstruir de las 40 que habían quedado de etapas anteriores, hace más de 6 años atrás. Y también las 332 del San Martín 2. O sea que eso también va con una licitación que en poco tiempo volveremos acá para licitar, porque son licitaciones públicas. Unas 550 casas más o menos se van a construir por provincia.